Según ha indicado la presidenta de Algeciras Acoge, Anabel Quirós, el Ejecutivo destina mayor cantidad de fondos a países que no respetan los derechos humanos, donde se enclavan las rutas migratorias para que ejerzan un mayor control fronterizo, lo que provoca que se recorte la dotación económica de instituciones como Salvamento Marítimo. Señala que han pasado 30 años desde el primer naufragio de inmigrantes del que se tiene constancia en la zona del Estrecho y el problema sigue aún vigente, lo que demuestra el fracaso de las políticas estatales de inmigración. Con respecto al repunte de llegadas de inmigrantes en las costas andaluzas, hasta finales de octubre de este año han arribado más de 12.300 personas, según estimaciones de Salvamento Marítimo, más del doble que en todo 2016, con 6.109 rescatados. La presidenta de Algeciras Acoge ha señalado como una posible causa, aparte de la guerra en Siria y la inestabilidad en países del Sahel como Mali, las revueltas que se están produciendo en la zona del Rif, en el norte de Marruecos. En otro orden de cosas, Quirós ha reprobado la falta de transparencia del Gobierno central en materia de inmigración en los últimos meses. En este sentido, ha apuntado que es sospechoso que en los centros de internamiento de extranjeros, en los CIES de Algeciras y Tarifa, solo hay magrebíes, por lo que no se sabe a dónde van a parar los migrantes subsaharianos.